¿Sabías que la H suena? 2000 Hz. Con el Cáceres. Buenos días, gracias a Cáceres por esta oportunidad que nos da. Con viajes ha sido colaborador con la entidad desde siempre, desde que yo estoy aquí y con esta directiva llevamos trabajando todos los años. Las ventajas que tendrán los socios lo diremos más adelante, todavía tenemos que hacer una serie de negociaciones para que tengan un valor añadido los carnets de socios y que tengan una ventaja con nosotros en los viajes y demás. Nada más que darle la enhorabuena a Añete por dirigir al equipo del equipo y desearle toda la suerte del mundo a la directiva, al equipo, y aunque hayamos descendido categoría, esperemos que volvamos al sitio que nos corresponde en este club. Muchas gracias y ya. Crece Baloncesto para la próxima campaña de Eco Plata. Se trata del jugador Javier Carter, americano, rookie de la Universidad de South Alabama, NCAA 1, pivot, 2-2, muy atlético, y bueno, del tema deportivo y alguna información añadida, os hablará ahora Añete, que hará un repaso de toda la plantilla que anunciamos ayer, incluido este nuevo jugador, del cual encontraréis a lo largo del día una nota e información en la página web. Añete, por favor, es tu turno. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ya tuviste ya un maratón de jugadores. Así que, bueno, yo si queréis doy un poco las líneas generales de cómo hemos confeccionado la plantilla. Hemos intentado que haya varias mezclas. Mezcla de juventud, mezcla de gente conocedora de la categoría, gente que ha jugado en una categoría superior como es Lejoro, pero que estamos seguros que Les Plata va a hacerlo al mismo nivel o mejor, y que le da un peso y una solidez al grupo. Gente veterana que ayude a los jóvenes a conocer la categoría cuanto antes, y evidentemente darle, no un barniz, porque no me gustaría llamarlo así, pero sí que haya una presencia de jugadores cacereños y gente que lleva tiempo trabajando en la cantera, y para mí eso era muy importante. No sé cómo queréis que lo haga, si voy hablando por puestos, me queréis preguntar por jugadores y por puestos, como lo queráis, a mí me da igual, porque si me pongo a hablar y hablo de todos los jugadores, voy a estar aquí media hora y os voy a meter un rollo de primera, entonces no sé cómo queréis hacerlo. Venga, vosotros que ya sois avezados en esto, como queráis. Hablamos por los bases, empezamos a hablar por los bases, sí. ¿Os parece? Bueno, el hecho de... con José Antonio Marco ya he tenido una experiencia con él, lo tuve cuando era todavía sub 16, estuvimos juntos en la selección. Me parece un gran talento ofensivo, un jugador capaz de crear juego y de hacer bueno al jugador que le rodea. Viene nada más jugar dos campañas con Melilla, en el que ha tenido un peso específico importantísimo en el equipo. Si bien es cierto que el año pasado no hicieron una buena campaña y el equipo desciende, él asume galones y juega a nivel personal a muy buen nivel. Y no hay que olvidar que hace dos años juega en playoff de ascenso para la Liga CB, con un protagonismo muy importante. Bueno, él viene muy ilusionado. Yo creo que es un jugador que es capaz, tiene talento ofensivo, que se va a complementar muy bien con Medina, que nos puede dar posiblemente atrás un poquito más de físico. Yo creo que era el momento idóneo para que él asumiese más responsabilidades a la hora de dirigir al equipo. Estoy hablando de Medina, porque ya varios años entrenando y jugando a buen nivel. Y prácticamente lo podemos decir que es casi un jugador de la cantera, ¿no? Por el tiempo que lleva y porque ha progresado con nosotros.
Si queréis, ¿alguna pregunta tenéis que hacerme sobre los pequeños, sobre los bases? ¿Hablamos de escoltas? Bien. Luis Parejo, también tuve la suerte de dirigirle en la selección sub-16. Tiene experiencia en la categoría. El año pasado hizo ya 10 puntos y ayuda en el rebote, es capaz de asistir. Es un jugador con mucho desparpajo, capaz de anotar, a salida de bloqueos indirectos, puede poner la bola en el suelo y meter. Yo creo que es un jugador que puede estar jugando en plata, como podría estar jugando en oro, que ha tenido alguna otra experiencia. Yo creo que cuando él necesita un par de años de solidez y ojalá nos ayude a dar un salto cualitativo en el juego, seguro, y espero que él se sienta lo suficientemente sólido para hacernos a nosotros crecer. Me parece un buen jugador experto y un ganador. Para mí eso era muy importante. Tenemos a Ferreiro, que jugador nuestro de la casa, formado en categorías inferiores, que el año pasado jugó a muy buen nivel en la Primera Nacional. Creo que hay jugadores que se merecen una oportunidad y si son de casa, con mucho más motivo. Mi idea con él es intentar que asuma un nuevo rol dentro de su vida deportiva, que es jugar en un equipo profesional, aunque si bien él ha estado fuera de casa, incluso en EVA, no con mucho protagonismo. Ahora tiene que asumir que juega en casa, que juega con un buen equipo con aspiraciones de estar arriba. Y el trato con él va a ser exactamente igual si hubiera nacido en la calle Calero que si nace en San Sebastián. Él va a trabajar igual que cualquier otro jugador, que Luis Parejo, y si se lo merece, jugará. Estoy contento por la predisposición que ha tenido el chico cuando he hablado con él y ojalá le podamos ayudar para que mejore deportivamente. Tenemos fichado a Juanma Ruiz, que es un poco pues casi lo contrario a Carlos Ferreiro, un jugador muy experto, conocedor de la plata, de oro, ha jugado a grandísimo nivel, tuvo la mala suerte de lesionarse hace unas temporadas, pero está completamente recuperado. El año pasado hizo muy buenos números en Liga EVA. Yo ya creo que el año pasado podía haber jugado perfectamente en plata y hubiera hecho números parecidos, pero bueno, yo creo que va a ser una forma de reivindicarse en una ciudad como Cáceres, que le está con muchas ganas, con mucha ilusión. Ya sabéis cómo es, nos va a ayudar, puede hacer el 3, puede hacer el 4, un tirador excepcional de 3 puntos. Con el tiempo ha sumado cosas a su juego, yo creo que nos puede ayudar en el rebote y cuando juegue de 4 evidentemente nos va a abrir el campo muchísimo. Tenemos fichado a Garfield Blair, que es un jugador americano con pasaporte jamaicano. ¿Y por qué fichar un jugador de ese tipo? Pues bueno, puede hacer los dos puestos, el 2 y el 3, porque hace 1,96, yo creo que bien medido. Y es un jugador pues capaz de crearse una canasta por sí solo. No es un excelente tirador, pero mete con solvencia, juega muy bien pick and roll, muy bien en situaciones de uno contra uno, buena lectura de juego. Ha tenido experiencias ya en Argentina y en Australia y viene de una universidad donde en su último año en NCAA hace 17 puntos por partido. O sea que es un jugador que además ayuda en el rebote. Bueno, es algo que cualquier entrenador quiere tener en el equipo, en el sentido de que él es capaz de fabricarse canastas, y para mí eso era importante. Me voy con los grandes. Miguel Ángel Conejero. Miguel Ángel va a ser mi capitán. Miguel Ángel creo que ha madurado lo suficiente en los últimos años para sentirse una pieza importante en el equipo. No tiene que limitarse a ciertos intangibles que hasta ahora, cuando yo lo he tenido, lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Yo creo que él es capaz de aportar más cosas, su físico, su rebote, su trabajo duro atrás. Y él, yo creo que en cuanto a su madurez va a poder hacer más puntos de lo que antes hacía. Y yo lo veo con ganas de sentirse responsable dentro del club, con lo cual a mí eso me da mucha tranquilidad. Y un chico de Cáceres que dé ese paso hacia adelante, ojalá que le salga todo muy bien. Tenemos fichado a Kelsey Williams, que es un 4, muy atlético,
yo creo que tiene sus condiciones, se adecua muy bien a cómo se juega en la categoría, porque es un juego muy vivo, de correr a pocos segundos, de posesión, muy buen atleta, nos ayuda en el rebote. Ha habido tres jugadores en NCAA que han hecho triples dobles y él lo ha hecho con 21 y 10 por partido. Bueno, siempre para un rookie es complicado su primera experiencia fuera de Estados Unidos, pero yo creo la suficiente experiencia en el club y en los jugadores que le van a rodear para que él se sienta a gusto y se sienta protagonista. Yo creo que es un jugador que si va en condiciones normales es un jugador que nos va a ayudar mucho y que va a ayudar a que la gente vea un buen espectáculo en el pabellón. Y como acaba de decir Jordi, hemos fichado a Javier Carter. Es un físico tremendo. Viene de NCAA 1, no con unos números espectaculares, primero porque es uno, NCAA 1, y porque tiene una conferencia muy, muy competitiva y no es fácil hacer números. Es un taponador tremendo, un intimidador. Yo desde que entrené a Kenny Green no había visto a un tío con un tetán y con un tiempo de salto para el tapón tan importante como él. Evidentemente nos va a ayudar en el rebote ofensivo y defensivo. Su universidad no tenía un protagonismo excesivo en ataque, pero aquí lo va a tener que tener, evidentemente, y estoy seguro que la gente se va a divertir muchísimo y nos va a dar una solidez defensiva, tanto física como táctica, importantísima. Y luego nos falta el último jugador, que sería el que cerraríamos la plantilla. Yo creo que sea alguien con experiencia para tener un poco arropado a mis dos rookies, y estamos en negociaciones, tenemos abiertos varios frentes y yo, si pudiera cerrarlo hasta mediodía, lo cerraría, pero vamos a tener paciencia y quiero alguien que sea capaz de abrirme un poquito el campo y que tenga experiencia en las ligas federación, que es muy importante, sobre todo porque para la tranquilidad del equipo y para la mejora de los jugadores jóvenes. ¿Un interior? Sí, va a ser un interior. ¿Un tipo Morentín o es un top un poco fuera de...? Morentín, ahora mismo, si me dice que quiere fichar, le hago hueco en mi casa, Javi. ¿Ese tipo, no? ¿Ese tipo, no? Sí, una cosa así. Sí, algo parecido, ojalá, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un jugador que posiblemente pueda entrar en oro o irse a otras ligas europeas porque su caché hoy por hoy, pues no nos podemos permitir. ¿Y con estos mimbres, qué es esto? Creo que crees que puede ser. Bueno, yo soy muy ambicioso. Yo lo primero que quiero es jugar bien, que es la primera base. Para poder hacer algo importante en la categoría, hay dos premisas vitales. Una es hacer un buen grupo humano y luego jugar bien a baloncesto. Si no consigues las dos cosas, es difícil. Creo que podemos tener un equipo atlético, una mezcla de juventud y de experiencia, podemos jugar con ritmo, creo que la gente se puede divertir viendo un baloncesto alegre. Sí es cierto que son incorporaciones nuevas, hacer un grupo humano y un grupo que juega baloncesto teniendo 10 fichajes nuevos, pues nos costará un poquito al principio, pero yo creo que vamos a jugar a muy buen nivel. Por las plantillas que ya se están viendo por ahí, que se están configurando en la categoría, ¿en qué grupo crees que puede cerrar el caso? No, nosotros tenemos que estar, posiblemente a nivel económico no nos podamos mover con equipos como Palma, Air Europa, pero la economía no lo es todo en esto, porque si no cogerías el dinero que se gasta cada uno y harías la clasificación. Yo creo que vamos a competir, que Palma va a tener un buen equipo, posiblemente Castellón va a tener un buen equipo, y tengo la plena seguridad que cuando sus entrenadores y los otros clubes vean nuestro roster, van a pensar que nosotros vamos a tener un equipo para competir, y yo estoy seguro de eso. Al equipo vuelve después de muchos años de alejado del mismo, curiosamente en el año en el cual lamentamos, y tú todo más que nadie, la muerte de Manuel Comas. Volver de nuevo tú a las canchas, donde has sido el principal maestro que has tenido, te va a incidir en algún aspecto psicológico, de recordatorio, cuando estés calentando la pizarra, todo esto te va a traer a la memoria de Manel. Bueno, Manel evidentemente influyó mucho en mi carrera deportiva, primero porque por su carácter, por su forma de entender el baloncesto, y luego sobre todo porque
Él se encargó, y eso se lo agradeceré siempre, de hacer ver a la gente que tenía el club en sus manos en ese momento que de mi valía, que podía hacerme cargo de cualquier equipo y en cualquier categoría, y eso se lo agradeceré siempre. Y bueno, ha sido una pérdida irreparable para todos, a mí a nivel personal, porque seguía teniendo trato con él casi semanalmente. Y bueno, yo mucha parte del baloncesto que llevo dentro, pues se lo tengo que agradecer a la experiencia que tuve con Manel. Sí. Una pregunta. Vamos a ver un baloncesto entonces de mucho contragolpe, que puede ser lo que también le pueda venir bien a Kelsey. Sí, Kelsey juega muy cómodo así. Cuando lo veáis correr el campo, veréis que es un jugador que corre la cancha como si fuera un alero. Además es el juego que es el que se viene haciendo en la liga. ¿Por qué? Pues bueno, ahí se juega más a todo campo, que a situaciones más de 5 contra 5 en media cancha, quizá un poco por el tipo de jugador. No son jugadores que tengan un bagaje táctico tan grande o que sean muy, muy, muy expertos para jugar en medio campo. Pero vais a ver que hay muchos jugadores de Le Poro y gente que ha jugado a un nivel altísimo. O sea que nos va a costar ganar siempre, porque para ganar siempre se sufre. Y aunque tengamos, yo creo que tenemos una plantilla competitiva, vamos a tener que trabajar 120% para ganar partidos contra equipos que a lo mejor no tienen una tradición ni de nombre como tenemos nosotros, pero cuando vayas a una cancha pequeña y de unas determinadas características, va a ser muy, muy duro ganar, seguro. ¿Blair no ha hecho nada desde que lo cortaron el año pasado en Argentina? ¿No lo cortaron en noviembre? Sí, no, él está jugando en Australia, la misma liga que Hobbs, la misma liga. Bueno, a él lo cortan en Argentina sin saber muy bien por qué. Yo os he de confesar que yo he hablado con Juan Alberto Espil, porque él es el responsable técnico de Estudiantes Bahía, y me dice, mira, Ñete, es que lo cortamos porque buscábamos otro tipo de jugador, pero nos estaba haciendo 20 puntos en pretemporada y es un chico, me habló muy bien de él, pero ellos buscaban otra cosa. Y bueno, también es cierto que Argentina es que tienen muchísima facilidad para cortar jugadores, o sea, es que cortan, fichan a otro, pero es algo que a mí me preocupaba, el saber por qué lo habían cortado, y no fue nada, algo que fuera ni fuera de la cancha, ni porque en la cancha no diera el nivel como jugador, sino que porque Spiel buscaba otra cosa, otro tipo de jugador. ¿Cuándo quieres empezar el trabajo? ¿Vamos en la tabla de pesas 5 semanas antes de la liga? Sí, vamos a empezar a hacer, queremos que este fin de semana empecemos, vamos a hacer los reconocimientos médicos, y el lunes, que es día 2, queremos tener a toda la gente ya metida en pisos y para que se concentre en el trabajo, que evidentemente la primera parte del trabajo va a ser que lo llevará Mario Jin, el peso específico físico importante. ¿Está todo aquí ya para esos días? Yo espero que sí. ¿Sigue habiendo opciones de que entre un equipo más en la categoría? Perdona, Claudio. ¿Sigue habiendo opciones que entre un equipo más en la categoría? Yo es que, más o menos, conociendo cómo funciona el tema, si hay posibilidad, la federación lo va a hacer. A mí, yo lo prefiero, ¿eh? Para mí, para la liga, para el público, tener que sean 14 mejor. Ahora, no sé si al final alguien va a dar el pasito hacia adelante. A mí me vendría bien, ¿eh? Porque además, si ves el calendario, nuestro parón es en un momento que a mí no me hace ninguna gracia, pero bueno, nos ha tocado. Y me apuntaba ahora Jordi, que a lo mejor el que puede tener un cierto retraso puede ser Garfield Blair, porque está jugando con Jamaica. Entonces, bueno, yo, es un país que me encanta, pero le deseo su pronta eliminación. No lo sé, porque ahora tenemos que ver a ver cuándo se queda fuera. Que podría ser lo máximo que podría tardar, cuando se dirige. No va a tardar mucho. Probablemente esta semana se dirima un poco el tema en su grupo. Las cosas no están yendo del todo bien. Probablemente mañana pasado lo eliminen, entonces lo que tarde en venir. Y no vais a apostar luego en BS 365 diciendo que lo van a eliminar, por lo mismo no, y no perdéis dinero. Ahora gana el premundial seguro. Eso y es un poco. Prácticamente la plantilla ya. ¿Tienes mirado partidos de pretemporada y contra qué rivales más o menos? Sí, estamos viendo. No te podemos decir fechas exactas y nombres, sí un poquito lo que quiero hacer, que es en principio la segunda semana tener la posibilidad de
de enfrentarnos con algún equipo de inferior categoría, evidentemente EVA. La segunda semana ya enfrentarnos a equipos LEP Plata y la última semana antes de la competición, pues bueno, algún LEP Plata o si conseguimos algún LEP Oro, pues lo intentaremos. Pero eso es un poquito la escala que quiero hacer. ¿La Copa de Temporada sigue existiendo? ¿Se lo plantea la Federación? No, sí, se lo plantea la Federación, pero piensa que la EVA empieza tardísimo. O sea, que en pretemporada es que nosotros los EVAs no nos vamos a poder enfrentar porque ni siquiera habrán empezado a entrenar cuando nosotros vamos a empezar a competir casi. Los EVAs en nuestro grupo. Sí, los EVAs, me refiero EVA, cuando me hablas de la Copa, que Plasencia y Badajoz, en pretemporada es inviable porque no, ni siquiera están entrenando. ¿Sabéis ya que chavales de la cantera van a estar con vosotros haciendo la pretemporada y trabajando? Bueno, van a entrar, ¿eh? Me gustaría que hubiese gente que rotase y que vivieran esa experiencia. Hay algunos que tienen más posibilidades, sí los tengo en mente, me gustaría primero hablarlo con ellos, pero mi idea es que en pretemporada haya gente de la casa ya conviviendo con los jugadores, con los profesionales, vamos. Y evidentemente hay gente que son apuestas del club que van a estar y yo quiero que gente de Cáceres haga la pretemporada conmigo. ¿Y la situación de Filip, cómo es? Bueno, le estamos buscando lo mejor para él a nivel deportivo. ¿Qué es? Él ocupa todavía plaza de extranjero. Con lo cual, eso es un hándicap. Solo queda un año. Es una apuesta del club. Vamos a intentar que vaya a un sitio donde él siga mejorando y que nosotros nos podamos beneficiar en un futuro. ¿Y